entran en agenda. Estamos hablando de los queridos Castañas de Cajú. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Estamos presentando el disco todavía, pero ya haciendo músicas nuevas, ¿viste? Ya estamos como muy... así como movedizos en lo estético y queriendo buscar también para otros lados. Realmente Castaña es una banda que viaja mucho y toca mucho. Entonces eso por un lado es buenísimo y nos encanta y nos hace muy bien, pero por otro lado también dificulta un poco el proceso creativo para el nuevo material, ¿no? También es así. De todos modos, lo hacemos en los tiempos que nos quedan, los huevos que nos quedan, componemos y hacemos canciones nuevas. Y ya tenemos un puñado de canciones nuevas que próximamente estarán en el disco que se viene. Ahora estuvimos en vacaciones de invierno, tuvimos la suerte de hacer una gira por Brasil, estuvimos en Río de Janeiro y en San Pablo, y fue un viaje muy fructífero en ese sentido, digamos. Teníamos mucho tiempo para agarrar la viola, para ponernos a improvisar, a probar nuevos formatos, incluso también por las necesidades de lo que iba sucediendo allá. De repente íbamos a tocar en un lugar que bueno, nosotros en este momento es como una banda que tiene bastante de rock y de bata, ¿no? Un sonido muy grande, y en algunas situaciones teníamos que buscar un formato más chiquito, más acústico, y eso nos expuso a tener que buscar por otros lados, y bueno, utilizamos ese espacio para componer cosas nuevas, ¿sí? Bien, bien. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez. Sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura. Y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un lucero o en el mar. Si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán, y el agua de tu río se irá regando las florcitas del jardín. Quien quiera conocerte, que abra la ventana para que un hálito fresquito y la luz recorran los rincones del lugar. Allí estará tu abrazo, allí estará, allí estará tu abrazo. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez. Sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura, y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un crucero en el mar. Si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callará, y el agua de tu río se irá regando las florcitas del jardín. Qué bonito, muchas gracias.